Let's play. Let's go. Bien, nada mal. Mario time. Perfecto. Estoy un poco mal en la garganta ya, por si no hablo mucho, es por eso. Pero bueno, vamos al a la casita de estrella y ya para el castillo, ¿ya? Porque últimamente le estoy liando bastante en el mundo 1, ¿eh? Bastante, bastante. Pocas veces estoy pasando el mundo 1 en estos últimos días, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver si lo pasamos. Así que nada, vamos. Nada mal.
Menos 4 segundos, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, menos 4 segundos. Así que vamos a ver si podemos mantener esa racha. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y a ver si tenemos suerte, si no nos choca el Goomba. A ver si tenemos suerte, porque es pura suerte que el Goomba no te choque. Es pura, pero pura suerte que el Goomba no choque. No, no sé. Puede ser muchísima suerte o mala suerte de que te toque, pero... pero la probabilidad es muy mínima de que no te choque. O sea, 90% de posibilidades que te choque, 10% de que no te choque. Es pura suerte, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, nada mal, nada mal. Vamos, tío, que no me choque, que no me choque. Igual creo que me va a chocar, pero bueno, es que no hay otra, tío. Derecha, 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 derecha. Ya. ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido para que no me choque! ¡Qué bestia! He tenido mucha suerte. ¡Madre mía! Gracias, Dios. Gracias, Dios. No, por eso me choco acá. He tenido muchísima suerte para que no me choque. Hace 10 minutos también tuve una run en donde no me chocó. En donde no me chocó. Luego una donde sí me chocó y ahora no, ¿no? Pero bien, ah, bien. Bien. Hoy día es el primer día en donde nunca me ha chocado ese Goomba, tío. Bastante bien, bastante bien. En salud. A ver, tío. Vamos a ver si pasamos el mundo uno una vez por todas. Voy a quedarme acá porque si no me iba a matar la plataforma. Así que simplemente me quedo acá esperando y ya, vamos. Muy bien. Porque si me apuro, le lío. Hay que jugar rápido, pero no apurado. Es rápido, tiene que ser rápido, sí. Pero no apurado, porque apurado las cosas siempre salen mal. Así que tiene que ser rápido, pero no apurado. Que son cosas distintas. Así que bueno.
Pero también hay que saber asegurar, porque si no la lías y chau, speedrun, como acabo de hacer ahora, ¿no? Pero bueno, vamos. Bien. Nada mala, nada mal. Lo vamos a superar por bastante el récord que tengo acá. Bueno, porque básicamente porque no me chocó el Goomba, ¿no? Creo que básicamente es por eso. Así que bueno, pues bastante bien. Bueno, no, no sé si por bastante, pero bueno, por 20 segundos va a ser, o sea, cosa que está bastante bien, ¿no? Come back. Efectivamente, como por 25 segundos. Vamos a ver si podemos mantener esa racha, así que vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos con Carlos, vamos con Roy. Bueno, se llama Roy, pero yo le digo Carlos porque este de acá, este rival de acá de Bowser Jr., la verdad que tiene cara de Carlos. Por eso desde chiquito siempre le he dicho Carlos, por si a alguien le da curiosidad. Bien, nada mal, nada mal. Ok, vamos con la Toad House entonces. A ver, vamos a ver si podemos conseguir algún mini mini. Ok, esperemos que sí, esperemos que sí. Si consigo un volador más, estaría bastante bien, pero sobre todo tenemos que conseguir un mini mini. Es lo más urgente. Para no tener que irme a otra Toad House en el mundo 6, ¿no? Así que bueno. Vamos acá. Espero conseguirlo, porque si no, tío, al final me voy a liar mucho. Bien, a ver, este por acá. Muy bien. Voy a coger otro volador más, que está acá. Y ahora sí ya. Bowser Jr., que están los dos acá. Muy bien, nada mal. Dos voladores, qué bueno. La verdad que me van a ayudar bastante si me llego a equivocar, así que listo. Menos 22 segundos. Bueno, gasté un poco más de tiempo en coger dos voladores por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, dos voladores que me van a ayudar muchísimo por si me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Seguimos. Concentración máxima, que vamos muy bien. Muy bien, nada mal. Perfecto. Oh yeah, Mario time. Vamos con el castillo. Vamos con el castillo entonces. A ver qué tal sale. It's a good time. It's a good time.
Bien, 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 bien. Nada mal. Garganta, sí, un poco con dolor de garganta, perdón. Bien. Nada mal. Menos 26. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada mal. Ok, bueno, al Toad no lo voy a poder ayudar, por... me quita tiempo, pero para otra próxima oportunidad Toad será de todas maneras. Ok, vamos acá, vámonos al atajo y ya para el castillo del mundo 2 y ya mundo 2 cerrado. Vamos. Bien, nada mal. Perfecto. This way. This way. Muy bien, vamos con el castillo del mundo 2, que es relativamente fácil, simplemente hay que esperar, así que vamos con todo, ya, vamos con todo. Tenemos voladores, igual por si nos quitan, cosa que... O sea, lo ideal sería que no nos quiten, obviamente, pero bueno, si nos llegasen a quitar, pues bueno, ahí tenemos. Y obviamente tenemos un mini-mini para el mundo 6. Entonces, bueno, bien. Me parece que es arriba, abajo, medio, ¿no? Sí, arriba, abajo, medio. Arriba, abajo, medio. Tío, que si me olvido la lío, ¿eh? Pero sí, arriba, abajo, medio. Mario no se ve porque por el cronómetro, pero bueno, ahí estamos. Muy bien. Entramos.
Madre mía, me quitaron volador. Bueno, no pasa nada. Ya, muy bien. Bueno, felizmente tengo dos. Felizmente dos, pero bueno, lo ideal sería guardarme por lo menos uno para el mundo 6. Porque en el mundo 6 sí hay algunos niveles bravos, así que bueno. No me pueden quitar otro. No me pueden quitar otro, tío. No me pueden quitar otro. Porque si no, la lío completamente, ya. Así que vamos al mundo 3. Que también es, bueno, relativamente sencillo. Así que vamos. Ay, le di mal al split, perdón. Le di mal al split, no pasa nada. Debí darle acá. Me confundía en el speedrun que también tuve. Le di mal al split. Acá le debí dar. Bueno, no pasa nada. Igual, menos 30 segundos. Pero... así que nada. Muy bien, vamos con Lemmy. Entonces... tengo que irme para el cañón de nuevo. Entonces, bueno, voy a guardar, ¿no? Volador, que se viene conmigo. Tengo una estrella, es verdad. Tengo una estrella para los topos de acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos. No me pueden quitar otro volador, ¿eh? Por favor, ¿no? En serio. Felizmente cogí dos y no. Ok. Mario time. Oh yeah, Mario time. Yeah. Let's go. Vamos. Cuidado. Ya empezaron las liadas, tío. Ay, madre mía, ¿cuántas liadas he hecho acá? Bueno, menos 20 pico segundos voy a hacer acá. Me voy a pasar un poco, porque bueno, volé mucho y bajé, así que no había nada que hacer, así que bueno, menos 19. Pero tío, no me puede pasar eso, no me puede pasar eso. Claro, voy a recuperar, porque evidentemente me acuerdo que mi récord acá, me fui hasta el mundo 1 para, bueno, para coger un volador, así que... vamos con la estrella. Matamos a todos estos. Y para acá, directo para el mundo 6. Luego al cañón, obviamente, así que vamos. Oh,
Cuidado que casi me caigo. Cuidado que casi me caigo, Growstones. Tengo que calcular un poquito mejor ahí, ¿eh? Cuidado. Ok, acá tengo que estar a cada rato así. A ver, tengo que estar acá rato así para que no me quiten nada, o sea, para que no me maten. No, no, no. Muy bien. This way. Lo que me queda claro es que el nivel 3 de 2, el mundo 3, lo tengo que practicar un poco más porque, tío, me metí unas liadas tremendas. O sea, no me quitaron el volador de milagro, pero bueno, tengo que practicarlo un poquito más porque los cálculos de los cañones y todo eso, ¿no? Así que bueno, vámonos ahora sí para el mundo 6, que ahí sí se vienen los niveles bravos. Así que vamos, confío en que igual lo podamos hacer. Tengo un volador todavía, así que... igual fácil. Lo mejor sería no utilizar ese volador y guardarlo para el mundo 8. Pero bueno, si lo llegamos a necesitar, bueno, igual hay otra Toadhouse, pero no me gustaría gastar tiempo en eso, así que vamos. Ahí tenemos otra, ¿no? Otra casita. Pero la verdad que no me gustaría gastar tiempo en eso, así que bueno, seguiríamos de frente. Pero bueno, va. Bien, nada mal, nada mal, nada mal. Mario time. Lo hemos hecho bastante bien acá. Bastante bien. Perfecto.
Oh yeah, Mario time. Bien, nada mal. Menos 2 minutos con 9. Obviamente, acá he hecho 2 minutos menos porque. Porque me había equivocado en un nivel, no me acuerdo en cuál. Y me tuve que ir hasta el mundo 1. Entonces, bueno, ahí perdí un montón de tiempo. Así que bueno, vamos con el nivel de Poisson, que este es un nivel relativamente fácil, no tan complicado de hacer. Y luego a la cueva y ya, para el mundo 8. Los niveles que conocemos del mundo 8 y ya, sin mayor rollo alguno. Así que vamos. Todavía tengo un volador, o sea, está bastante bien que todavía lo tenga. Así que vamos con el nivel del Poisson. Del Poisson. Bien, casi me caigo, pero casi me caigo y la lío, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué me voy al agua, tío? No, no entiendo por qué me voy al agua, de verdad. No lo entiendo. Mario time. Lo bueno es que todavía tenemos el volador para el mundo 8, cosa que está bastante bien, así que seguimos nomás, seguimos. Vale, vamos ahora con la cueva. Muy bien, el mini mini. Que nos va a ayudar muchísimo. Porque si mini mini es muy complicado este nivel. Es demasiado complicado si mini mini. O sea, si he visto el world record de que salta únicamente con el volador y se esquiva a todos los peces. Pero es totalmente. Es una cosa impresionantemente difícil. O sea, así que bueno, vamos. Ay, cuidado, que casi me matan. Por un momento me puse muy nervioso porque pensé que el fuego me iba a matar. Así que bueno.
Tranquilo y seguro, lento y seguro, tío, porque si no la lío. Lento y seguro. Tío. Me puse nervioso acá, me puse un poco nervioso porque. Porque madre mía, tío. Pensé que un volado, un topo Monty de estos. O sea, pensé que los hermanos martillos de fuego me iban a matar. Así que lo hice lento, seguro, y acá también, en los murciélagos, tío. Porque si no, me mataban y no había nada que hacer. Así que bueno, vamos al mundo 6. Al mundo 8, perdón, mundo 8. Eso también lo vamos a hacer por 2 minutos. Cosa que está bastante bien, así que vamos. Muy bien, tío, mundo 8, madre mía. A ver, mundo 8 son niveles que ya los conocemos, así que... Con tal de que los hagamos bien, nos va a venir muy bien, ¿no? Así que nada, estos niveles ya los conocemos. Vamos. Vamos, último mundo y ya lo tenemos, ¿cierto? Así que nada. Muy bien, menos 2 minutos exacto. Cosa que está bastante bien, así que... Bien ahí. A ver, voy a ponerme el último volador que tengo. Lo malo es que no tengo acá... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ya no tengo más objetos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos allá. Bien. Bien, bien, bien. Oye, Mario time. Let's go. Tío, no tengo nada, de verdad. Pero al menos sí algo. Ah, pues. Bien, 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 bien. This way. This way. Bien, tío. Nada mal. Nada mal. A ver. Yeah.
Bien, 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 bien. Oh yeah, Mario time. Menos 2.44, bien, bien. Yeah. Bastante bien. Ok, vamos con el dirigible y luego ya el castillo. Los dos niveles más bravos. Bien, vamos a ver. Confío en que lo podemos hacer, ¿eh? Confío en que lo podemos hacer bien, así que vamos con todo. Voy a hacer esto porque al final, si no, la lío y me voy a la bancarrota si fallo. Por muy poco la lío. A ver. Voy a hacerlo lento y seguro porque tío, si no fallo y al final no sé qué voy a hacer. Bien. Muy bien. Yeah!
Bien. Mario number one. Menos tres minutos casi, a pesar de que le haya liado un poquito. O sea, no hemos tenido ningún error grande de momento. Todavía falta un nivel de momento. Pero, o sea, pero igual acá le he liado un poquito porque me fui para arriba. Casi la lío, o sea, tuve que no usar los atajos, o sea, bueno, no pasa nada. Simplemente que seguiría con los atajos en esto, no pasa nada. Muy bien, Castillo, vamos con el último nivel, que mi garganta está reventando, así que vamos allá, tío, vamos con todo. Se puede. Madre mía, que me quiten el volador es una cosa de locos. Bueno, no pasa nada, me quitaron el volador, pero ya, no había nada que hacer. No había nada que hacer, lamentablemente. Bien. Acá voy a perder un poco más de tiempo, evidentemente por el volador. Pero bueno, ya. A ver, tío, recta final. No me puedo morir de lado, por favor. No me puedo morir de lado. Si no, tío, la liamos completamente y no es la idea, ¿verdad? Vamos.
51,26, señores. 51,26. Bien, carajo, bien, 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 bien. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. O sea, no me he equivocado en ningún error catastrófico. No me han quitado tampoco el volador así por las puras. Me lo quitaron en el mundo 2, pero bueno. Agarré dos voladores, cosa que está bastante bien, pero bien, ¿ah? 51,26. La verdad que está bastante, pero bastante bien, ¿ah? No está nada mal. No está nada, pero que nada mal, ¿ah? Está demasiado bien, tío. Me ha salido muy bien ese run. Me ha salido muy, pero muy bien. Pero madre mía, he estado sudando, tío. He estado sudando al final. A ver, voy a poner la cámara bien. He estado sudando ahí al final, asegurando al máximo, porque en el dirigible sí perdí unos cuantos segundos porque... porque bueno, no tenía otra, o sea, me... tuve que asegurar porque si no me quitaban el volador. Y un atajo casi lo fallo, o sea, casi me voy... o sea, casi muero. Así que bueno, lo hicimos bastante bien, tío. Es una run, o sea, es una run un poco más... ¿cómo se llama? De hecho, es una run mucho más difícil que la categoría normal, porque la categoría normal, es verdad, son 20... 26, 27 minutos. Pero madre mía, esta sí era larguita, pura intensidad. Y lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bastante bien, de hecho. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, hay niveles que se pueden mejorar, pero bueno. Lo hemos hecho bastante bien, ¿verdad? Así que, bien ahí, un gustazo, amigos. Un gustazo.